Hey, ¿qué tal, chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo aquí cambiando las barras de mi bici, más que nada porque jodí las viejas, ¿vale? Y bueno, hoy os voy a hacer un poco así de vídeo, en plan, pues cambiándolas y tal, y a ver si en otro vídeo las probamos. Voy a haceros algunas tomitas, tal y cual. Y bueno, espero que os encante el vídeo. Nada más que decir, jodí las viejas barras. He puesto unas nuevas por un precio aceptable. Y bueno, pues nada más. Vamos a empezar con el vídeo. Bueno, pues ya veis cómo está mi garaje actualmente. Mucho más grande, ¿vale? Aquí tenemos la Riejo, la Beta 270. Uy, que se ve la matrícula. Cuidado que no se vea la matrícula de la Derby Scooter. Y por ahí tenemos la horquilla nueva y la vieja. Lo que he hecho es, de la vieja, solo quitar las barras, como veis, solo hay las, o sea, las pletinas aún están. Voy a conservar las pletinas, voy a guardar esas, también le voy a poner esta potencia que me venía con la horquilla, pero no sé cuándo se la voy a poner, porque es que esto ya veis que es largo, lo tengo que cortar con la radial y todo. Tengo la bici aquí colgada muy profesionalmente con una cadenita. Y bueno, pues os dejo por aquí el timelapse de montaje de la horquilla. Bueno, pues ya tenemos la horquillita montada. Me falta apretar un poquito más todo. Me falta apretar el eje de la rueda. Pero más o menos ya está. Sería montar la pinza de freno aquí, ¿vale? Pero lo que pasa es que... Uy, me la pego. Lo que pasa es que esto a lo mejor le tendré que poner el de la otra horquilla. Porque este, en la otra horquilla, es negro y es para... Es específico para estos frenos, fórmula. Y no sé si le iría bien, si lo pongo aquí, no sé. A ver. A ver. Ah, pues a lo mejor lo puedo dejar así. Y apretarlo y... Listo, calisto. Porque veis que aquí... Bueno, por aquí en el disco lo pone. No lo voy a tocar mucho, que tengo grasa. Soy tonto. Bueno, lo pone por ahí. A ver, a ver. 203. Bueno, no se ve. Pero bueno. Como veis, aquí. 203 milímetros. ¿Vale? Y el disco es de 203. Así que vamos a probar. A ver qué tal. Ya os iré diciendo. Así que... Nos vemos a ver si está todo bien montado. Con la bici en el suelo. Y a ver cómo va la horquilla, si tenemos que meterle aire, que creo que tengo la mancha. Y efectivamente tengo la mancha esta para hinchar las suspensiones, tanto la delantera como la trasera. Aunque la trasera no me hace falta, ya que está bien ajustada. Lo que sí me haría falta es cambiar los casquillos que tiene juego. Y pues nada, vamos a apretar todo esto, vamos a bajar la bici al suelo.
A ver si hoy les hago una fotito en la calle o así, a ver qué tal os parece. Venga, nos vemos, adiós. También le voy a montar este guardabarros de plástico que le va a quedar muy pepino, ¿vale? Este par de tornillitos pues me los he dejado arriba en casa, que son para montar la pinza. Y bueno. Bueno. Pues ya tengo aquí la horquilla montada, todo con la rueda, todo apretado con el guardabarritos este. Y bueno, lo único que me falta es este último tornillo, al que le voy a poner fijarroscas para acabar de poner la horquilla. Es que me cuesta grabar. Ya ves, tío. Poneos vosotros con una puta cámara a grabar mientras hacéis algo. Muy poquito, ¿eh? Hay una gotita. Le falta. No, ya está. Parece que no haya, pero hay. Vamos a coger. ¿Dónde era? Aquí. Mirad, ¿eh? Con cariño, sin romper nada. Paciencia, que ahora es de noche, ¿no? No puedo ir a probarla. También la tengo que regular un poco. Vamos a coger la llave. Ahí está. Ya veis, que fijarroscas no le tenéis que poner casi nada. Porque si le ponéis mucho después para sacarlo. Apretadito. Vale, pues le he puesto solo las barras. Por aquí tenemos todo. También le voy a intentar poner la potencia. Vamos a dejar la llave por aquí. Y mirad, mirad. Ahora le quitamos la. Espera, Espérate, que os la quito. A ver, que he puesto la bici así. Vamos a ver este gancho. Mirad. Este mosquetón está oxidado. Vale. Pues bueno. Le quitamos la. Sin rayar nada, con cariño. Quitamos la toalla. La dejamos por aquí en la otra bici. Vale, pues bueno, ya estaría, ¿eh? Ya freno adelante, freno de todo. Y ahora tocaría probarla a ver cómo va la suspensión, si va a mi gusto, si no. Y bueno, pues nada más que deciros, chicos. Por aquí me despido. Y bueno, adiós. Hasta la próxima.